Carrión de los Condes celebra uno de los días grandes, el Corpus Christi. José Manuel, ya está todo preparado. Bueno, llevamos trabajando muchas semanas, algunos meses. La verdad que ya están todas las alfombras para poder ser visitadas. Un trabajo de todos los vecinos preparado para que todo el mundo pueda disfrutar de ellas. Una fiesta singular, diferente. Una fiesta diferente que nos hace diferentes, como tú lo dices, y que hoy precisamente este año conmemoramos el 10º aniversario de una fiesta de interés turístico regional. Con ello nos hemos volcado aún más y sobre todo la calidad de las alfombras año tras año, pues los vecinos se van superando con nuevas técnicas, materiales, que yo creo que todo el mundo que nos visita, que aparte que repita, lo va comprobando y nos lo transfiere. Son 2 kilómetros de alfombras florales que llevan muchísimo trabajo, como decías. La gente, para que os hagáis una idea, hay gente que guarda el material de un año para otro, como cáscaras de huevo, arena, los pozos de café, bueno, en fin, un montón de cosas. Luego empiezan a diseñar sus plantillas para sus calles. Desde ayer ya la gente estaba pintando, aunque lleva cogiendo flores, que este año no ha habido muchas, lleva cogiendo flores también varios días o semanas. En fin, es pensarlo ya cuando terminemos hoy. Como decimos, arte efímero, porque según pasa la procesión se barre y se quita todo, ya mucha gente empieza a pensar para el año que viene. ¿Se ha convertido en un referente turístico? Para nosotros sí, es un escaparate, muchos peregrinos. Ayer precisamente tuve el honor de hablar con varios, había gente de Australia, de Holanda, de Bélgica, de Dinamarca, de Corea, que esta mañana estaban poniendo flores, colaborando, y se quedaban impresionados de estas alfombras. Entonces es un escaparate. Sabéis que el Camino de Santiago es la calle de Europa, que nosotros decimos ya es la calle del mundo, porque vienen de todos los continentes. Y hoy pues muchos pues se quedan impresionados de estas alfombras. Bueno, los niños ya ilusionados para hacer también, bueno, esa procesión. Sí, los niños que hacen la primera comunión no son los de Carrión, van a venir gente de la comarca, gente de la provincia, de la capital, y todo el mundo, todos los niños que hayan hecho la primera comunión pueden venir aquí a Carrión y pisar estas alfombras, que son los primeros que las pisan. Para nosotros es un orgullo también para ellos. Ahora, que respete el tiempo y que salga todo bien. La verdad que nos ha respetado, da unas previsiones, hemos estado con los móviles toda la semana, pero yo siempre que digo que algo hace el de arriba o quien sea, que nos respeta y deja que toda la ilusión y el trabajo de mucha gente, pues al final se ponga en valor. Muchísimas gracias y que lo disfrutéis. Gracias a vosotros. Bueno, Eva, mucho trabajo detrás de todas estas alfombras de flores. Sí, mucho trabajo, pero la verdad es que merece la pena. Estamos muy contentos, estamos felices. Hoy es uno de los días donde los carrioneses nos sentimos más orgullosos y disfrutamos de que todos podáis disfrutar también de esto que hacemos con tanto cariño. ¿A qué hora habéis empezado a elaborar estas alfombras? Bueno, yo os puedo hablar de mi tramo, que es el tramo de Santa María. Nosotros hemos terminado ayer como a las 2 de la mañana y hoy a las 5 y media ya estábamos poniendo las flores. Es un trabajo de tiempo, no es un trabajo de solo un ratito. El arte es efímero, pero el trabajo es de días. Llevamos toda la semana diseñando, cogiendo flores, viendo, rezando al tiempo. Este año ya veis que el tiempo ha venido muy frío, con mucha agua, y no hemos tenido tanta suerte con las rosas, pero sí que hemos estado preparando pues el serrín, el café, y después ayer hemos estado pintando y hemos estado también desbrozando las flores. Y hoy, claro, no todo el mundo llega a esa hora, pero sí que cuando llega la gente nos gusta que lo tengan preparado para que puedan empezar a rellenar la calle. ¿Qué tipo de flores se utilizan? Sí, utilizamos la retama, que sabéis todos los que venís de Palencia y de estas zonas. Durante estos días nos veis recogiendo por la calle por la carretera retama, y aquí la tenemos. Después usamos también arizónica, verde, rosas, este año mucho copo de nieve, que es lo que nos están dando, y bueno, después el ingenio y lo que cada uno va encontrando, pero la flor la que nos da la época del año en la que estemos. También hay algunas de las calles que sé que querían que estuviera muy bonita y han comprado algún clavel con su esfuerzo y con su sacrificio, y eso ya cada uno, los setos que se podan, yo qué sé, todo lo que el campo nos da en el momento en el que viene. Además, sí. Esta tradición es muy antigua.
Bueno, yo sí que te puedo decir que tiene más de 30 años, pero sí que por lo que ahora mismo voy recopilando para otras cosas, sé que ya en el siglo XVII se adornaban las calles pues con la hierba, las calles no estaban asfaltadas, eran de tierra, y entonces los vecinos sacaban ramas olorosas y lo que encontraban para que pasara la procesión del Corpus. Entonces yo sé, ahora mismo no te puedo decir el siglo concretamente, pero muy antigua sí que es. Muchísimas gracias, Eva. Nada, a vosotros, disfrutar y simplemente dar las gracias a todo el mundo que colabora, no solamente al pueblo de Carrión, sino también a la comarca, a las instituciones, a todo el mundo que hacen que esto realmente sea lo que ahora mismo es. Muchas gracias por estar aquí. Increíble, lo más bonito que yo he visto en mi vida, lo más bonito, increíble. Es que estoy haciendo el camino francés, pero decidí quedarme un día más por esto. De verdad es un trabajo increíble y además, bueno, la colaboración de todo el pueblo, que yo creo que es lo que es además muy significativo, que contribuyen todos a potenciar no solo el significado religioso de la fiesta, sino el cultural. Así que es una preciosidad. Hoy pasamos por casualidad por aquí, hemos visto eso y con nuestros amigos pues contemplamos. Es un festival de colores. Y el hecho de que sea hecho por la gente del pueblo me parece muy conmovedor. Es magnífico, es artístico. Llevamos, por ejemplo, nos hemos levantado a las 7 de la mañana, ya estábamos, y después estamos una semana antes recogiendo flores y después en las virutas de los carpinteros y todo eso, pues para las teñimos, ¿sabes? Las tiñe en un local del ayuntamiento y nos tiramos así como una semana. Hay muchísimo trabajo aquí. Sí, hay mucho trabajo. Ya empezamos a pensar para el año que viene qué dibujo vamos a preparar. Os daréis cuenta que cada tramo tiene un dibujo distinto. Yo soy de la parte de arriba de San Andrés, pero estamos todos muy, muy unidos. Si nos necesitamos a la hora de, por ejemplo, echarnos una mano porque han terminado unos antes que otros, o necesitamos algún material que se nos ha terminado, pues todos nos ayudamos. Pero es muy laborioso. Y lo más importante de todo esto es que todo esto es voluntario. Y hoy estamos muy contentos porque ha participado mucha juventud mujer, ¿sabes? Por lo menos en la parte nuestra. Y bueno, pues mira, la pena también ha sido que como este año han venido las flores tan atrasadas, o vienen tan atrasadas, entonces no hemos podido hacerlo con flores en general. Sí que hay mucha, aún sin haberlas, pero nosotros, por ejemplo, no hemos podido tener nada más que 4 días contadas. Y con flores es mucho más bonita que con el serrín. ¿Sabes? O sea que termina un año y ya estáis pensando en el siguiente. Y ya estamos pensando en el otro, sobre todo en la maqueta. La maqueta ya hay que ir preparándola a ver qué dibujo. Nosotros este año, por ejemplo, tenemos el himno, el escudo de Carrión, que quiero que suban a verle, ¿eh? Y lo cojan en la televisión, al final de la calle, que eso ha quedado chapó, chapó, chapó.